Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del mini curso de estadística, de inferencia estadística. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre suficiencia. Vamos a hablar sobre suficiencia conjunta. Vamos a hacer primero un par de ejemplos de la relación que tiene la suficiencia con la información de Fisher, y pues vamos a ver qué tanto más podemos trabajar el día de hoy. Pues nada más, vámonos al pizarrón. Ok. Pues vamos a empezar con un par de ejemplos. Ya habíamos visto que la suma de las x's es suficiente para teta cuando x está distribuida como una bermuli con parámetro teta. Ahora probemos lo mismo usando la información de Fisher. Entonces, para una Bernoulli, la información de Fisher de la muestra es 1 sobre teta por 1 menos teta. Esto es cuando para tetas que están entre 0 y 1. La información así tal cual de Fisher para la muestra va a ser n y x teta igual a n sobre teta por 1 menos teta, que ya habíamos visto también que es la información para una binomial, ¿no? Y en ese caso ya habíamos visto que era suficiente, ¿no? T. Entonces es suficiente. Ejemplo 2, una variable aleatoria que se distribuye como una Poisson parámetro teta. La información es 1 sobre teta. ¿Quién era la t? Pues la suma. Con las tetas mayores que 0. La información de Fisher para una muestra es n sobre teta, ¿no? Es n veces esta cosa. Hasta ahí, ¿no? Esto es, digamos, y t de teta. Y esta es la esperanza de esta
Y esto de aquí. No es otra cosa que n sobre teta. Y por lo tanto, t es suficiente. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre suficiencia conjunta. Entonces, un vector de estadísticas T son T1 hasta TK es suficiente. Conjuntamente, es decir, que todos estos conjuntamente son suficientes. Para el vector de parámetros teta, digamos de L parámetros, sí, solo sí. La distribución conjunta de la muestra de las XSN condicionada a T. No depende de teta, ¿no? Entonces, el principio es exactamente la misma definición, nada más las cuentitas que tengamos que hacer son un poco diferentes, ¿no? Pero esencialmente la idea es la misma y los resultados van a ser completamente análogos. Y bueno, nada más aquí hay que tener cuidado cuando hablamos de suficiencia conjunta. Podemos tener que T, por ejemplo, T1, T2 es suficiente para dos parámetros. O que dos estadísticos son suficientes para un solo parámetro, ¿no? Que caso unidimensional. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y vamos a ver una generalización del teorema de la factorización. Ok. Entonces, primer ejemplo, que en realidad es el ejemplo 3 de nuestra sesión de hoy. Cada variable aleatoria, cada pedazo de la muestra, puede considerarse un estadístico. De hecho, podemos llamarle TI a la proyección en la yésima coordenada de nuestro vector de nuestra muestra, ¿no? Vista como vector. Así. Entonces podemos formar el vector T con las T's is, ¿no?
hasta la TN. Y esto básicamente es el vector de los elementos de la muestra. T es suficiente para cualquier teta, ya sea un vector de parámetros o un solo parámetro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tomamos la conjunta dado T? Pues no pasa nada, ¿no? Eso es lo mismo que la probabilidad sin condicional, porque pues es información redundante. Entonces, en ese caso T es suficiente. Otro ejemplo más o menos sencillo de pensarse es el de las X así y XN así, ¿no? Este vector también es suficiente para cualquier teta, ¿no? Bien. Ahora, si tomamos nada más un pedazo de tamaño K en la muestra, digamos, formamos el vector X1 hasta XK con K más pequeña que un N, podemos ver que T no es suficiente. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a faltar información. Entonces no es suficiente. Entonces lo mismo pasa con las estadísticas de orden, ¿no? No van a ser suficientes. Entonces vamos a hacer nuestra caracterización, que la prueba es más o menos idéntica que el caso unidimensional. Así que nada más vamos a escribir el teorema, ¿no? Este es el teorema de la factorización. Esencialmente es lo mismo. Un vector de estadística T es suficiente para un vector de parámetros teta, sí, la conjunta parametrizada con la teta es igual a una función que depende nada más de las T's. Vamos a ponerle TI en XN, son los valores de las T's, con teta y H, que depende de las XN's. Aquí G y H, funciones no negativas,
bajo condiciones de regularidad. Condiciones de regularidad. Ok. Y la demostración de esto, pues, es completamente análoga a lo que ya habíamos hecho antes. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más. Este creo que es el ejemplo 5. Vamos a tomar una muestra. Que se distribuye como una normal. Media mu. Varianza sigma cuadrada. Entonces vamos a tomar T1, T2 como suma de las X's Y's y suma, perdón, de los cuadrados. Entonces hay que probar que estos son suficientes. T1 y T2 son suficientes. Entonces hay que ver quién es F en XN dado T1 y T2. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar la F. Vamos a construir F XN mu sigma cuadrada son parámetros, ¿no? Esto es 1 sobre 2 pi sigma cuadrada a la n medio e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada la suma sobre x y menos mu cuadrada y esto es igual a 1 sobre 2 pi a la n medios por 1 sobre sigma cuadrada a la n medios por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada por la suma xy cuadrada menos 2 mu, perdón, más 2 mu, la suma de las x es is, más n mu cuadrada. Entonces, tenemos, queremos escribirlo como una función de estas dos y un producto, ¿no?, de una función que depende de esas dos y luego una función que depende de la muestra, ¿no? Entonces, esta parte nada más depende de la muestra, ¿no? Y esta parte contiene a la XY, el XY cuadrada.
¿no? Entonces, esta parte roja que le habíamos pintado antes es la H y esta es la F. Entonces, T es suficiente para la teta igual a mu coma sigma cuadrada. Ok. Ahora vamos a hacer la siguiente propiedad. Posición. Que es sobre biyecciones, ¿no? Funciones biyectivas de estadísticas. Suficientes conjuntas. Son suficientes. La prueba esta es análoga. Al caso unidimensional. Entonces, por ejemplo, si tomamos T1 y T2 iguales a la suma de las x y la suma de las x cuadradas, ya vimos que ese es suficiente para mu sigma cuadrada en el caso que x está distribuida como la normal. Con esos parámetros. Ok. Ahora vamos a usar la transformación que lleva a T1 y T2 en T1 sobre N. N T2 menos T1 cuadrado sobre N por N menos 1. Esta es una biyección en R cruz R más unión el 0, ¿no? Ok, sí, es una biyección ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer es que si se lo aplicamos a a una estadística, ¿no? A esta estadística. Esto de acá. Tenemos al aplicar esta biyección a T1, T2, vamos a obtener x cuadrada, y entonces esta de aquí por la proposición es suficiente, es un vector suficiente para el vector de parámetros que estamos trabajando, que parametrizan a la normal. Ok, vamos a ver un par de observaciones.
Primero, si té es suficiente para teta y T2 es suficiente. Para otro parámetro, distinto de la teta, entonces T1, T2 es suficiente para teta, ¿no? O sea, no nos va a importar el otro. Siempre podemos completar un vector suficiente. Segunda observación. Si T es suficiente para teta 1 y T2 es suficiente para teta 2, entonces T1 es suficiente para teta 1 y T2 suficiente para teta 2. Entonces T1, T2 es suficiente para teta 1, teta 2. Tercera observación. Al revés, no se vale. Si T1, T2 es suficiente para teta 1, teta 2, no necesariamente. T1 es suficiente para teta 1, TI es no necesariamente es suficiente para teta I, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, podemos ver que S cuadrado X barra es suficiente para mu sigma cuadrada, y esta de acá pues es suficiente para esta, y esta es suficiente para esta otra, ¿no? O sea, no necesariamente están atados en el orden. Ok. Vamos a hacer vamos a hablar sobre suficiencia minimal. Entonces vamos a decir que una estadística T es función de otra estadística S si para cualquier
par XN y EN de una muestra aleatoria. S XN es igual a S y N, implica que T de XN es igual a T de YN, ¿no? Lo mismo de siempre. Y vamos a decir que T es suficiente minimal para algún parámetro teta, sí. Primero que sea suficiente, T es suficiente. Y B, T es función de cualquiera otra suficiente. Entonces, vamos a hacer un resultado que habla sobre cuándo podemos decir que está, que tenemos suficiencia minimal. Entonces, el criterio de suficiencia minimal. Entonces, vamos a tomar una muestra aleatoria de una distribución con función de densidad f de x teta o de proba, ¿no? Vamos a tomar una estadística y xn y n valores de la muestra, dos valores de la muestra. Entonces, si se cumple que F en la muestra teta, en los valores XN, en los valores YN, no depende de teta, si solo si T en XN es igual a T de YN, entonces T es suficiente minimal para teta. Entonces vamos a hacer la prueba. Y vamos a usar el teorema de la factorización. Pues vamos a tomar xn, un valor cualquiera de la muestra. Y vamos a suponer que T es su imagen bajo la estadística, ¿no? Es decir, T de XN es esta T, ¿no? Es el valor
de la T mayúscula. Y lo mismo para YN, ¿no? YN es un valor cualquiera de la muestra y T de YN va a ser también T. Nada más que XN y YN son distintas. Ah, no, perdón. Son cualesquiera. No necesariamente tienen que ser distintas. Ok. Entonces lo que tenemos son dos valores que bajo el estadístico T van a ir a dar al mismo lugar. Entonces, por construcción, T en XN es igual a T en YN, igual a T. Estamos partiendo de este. Entonces, ¿qué pasa con F XN teta sobre F en YN teta? Si hacemos el teorema de la factorización, esto de aquí va a ser igual a una H0 que depende nada más de las muestras, ¿no? Arriba vamos a tener una y abajo vamos a tener otra, pero la parte que depende de la T pues es igual en los dos lados porque te va a tener el mismo valor para las dos distribuciones, para las dos muestras, y ya terminamos, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que F en XN teta igual a F YN teta H0 XN YN, y esto es lo del teorema de la factorización que nos garantiza que T es suficiente. Ahora, ¿cómo probamos la minimalidad? Entonces vamos a tomar S, otra estadística. Suficiente para teta. Entonces, si ese es suficiente, el teorema de la factorización nos dice que f de xn teta es una g que depende de la s, o de los valores de la s, pues, por una h que solamente depende de la muestra. Para ciertas, donde g y h son funciones no negativas y que cumplen las condiciones de regularidad que hemos estado platicando, ¿no? Ok. Ahora, vamos a tomar x
N y N tales que S en XN sea igual a S de YN. Y lo que tenemos es que F en XN teta, F en YN teta es igual a G en S de XN teta por H de XN sobre G de S en YN teta H de YN. Esta parte va a ser idéntica, ¿por qué? Porque la S coincide en los dos valores, entonces esto se va y nos queda nada más H de XN sobre H de YN. Es decir, que este cociente no depende de teta. Y si no depende de teta, entonces T de XN es igual a T de YN. Y por lo tanto, T es función de S. Y se prueba la suficiencia minimal. Entonces, con este criterio ya tenemos para probar la suficiencia minimal de las estadísticas, ¿no? Ok. Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar con algunos ejemplos y unas propiedades. Ya la próxima sesión podríamos ya terminar con este tema de suficiencia y empezar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.